Este no es un día de festejo, sino que es un día fundamentalmente de reafirmación de la lucha de todas las mujeres que venimos intentando, presionando y pisando los callos necesarios para adquirir cada día más derechos y resguardar los que ya tenemos, gracias a todas las mujeres que estuvieron antes que nosotras. Yo creo que las mujeres siempre seguimos luchando y creo que hay que seguir pensando en una agenda donde las políticas públicas estén atravesadas por la perspectiva de género. El otro día creo que la presidenta habló bien, fue muy clara y muy contundente cuando planteó el tema de esas asignaturas pendientes que tenemos respecto al trabajo. Y creo que en estos temas, frente al trabajo informal, el trabajo ilegal o el trabajo en negro, sigue siendo la más castigada la mujer. Lo que estamos planteando hoy en el Congreso es rescatando todo lo conseguido, profundizando lo conseguido inclusive, ir allanando los obstáculos en relación a las distintas leyes, como la ley de procreación responsable, como la ley de violencia de género, todo lo que nos falta por hacer, pero todo lo que pudimos hacer y lograr. Nos parece que en el país están viviendo situaciones muy graves en relación al femicidio. El año pasado hemos tenido más de 250 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas por la única razón de ser mujeres, ¿no? En una idea de posesión de la mujer como objeto. Creemos que en esto hay que agudizar el ingenio para incorporar políticas públicas que permitan prevenir estas situaciones y también hacer algunas modificaciones del Código Penal para consagrar la figura del femicidio. Nos parece que, bueno, son muchos temas que son claves que nos movilicemos como sociedad, que las organizaciones nos encontremos, nos articulemos y que pongamos fuerte esto en agenda pública, porque creo que Argentina está ampliando derechos y buena parte de los derechos de las mujeres son los que también van a ayudar a que haya más democracia, más inclusión, más igualdad.